Hola, 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 Román, ¿cómo estás? Encantado de tenerte por aquí. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Hombre, faltaría más. Muchas gracias a ti por la colaboración. La verdad es que el título nos tiene enganchadísimos ya. Cuidado, puede que seas un hacker. Sí, la verdad es que cuando estuve dándole vueltas a la propuesta, pues pensé un poco cómo comunicar lo que es la ciberseguridad y un poco el mundo en el que vivimos ahora mismo, ¿no? Y quería darle pues un título con gancho. Conseguido entonces, Román, digamos que la pista es tuya, estamos todos muy atentos, muchas gracias por colaborar con Juntos desde casa y mucha suerte, nos vemos pronto. Muchas gracias, Víctor. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias. Me parece una iniciativa desde casa y espero que, vamos, la sigáis haciendo a pesar de que no tengamos confinamiento y que se una muchísima gente. Así que, pues bueno, vamos adelante. Lo primero, os voy a contar un poco alguna cosa sobre mí, ¿vale? Un poco sobre el pasado para que tengáis el contexto de cómo terminé yo trabajando en ciberseguridad y por qué. Es algo que me apasiona y sinceramente algunas veces cuando uno tiene estrés o está agobiado por el trabajo y porque tiene muchas entregas, etcétera, pues te planteas cambiar de sector, pero luego a fin de cuentas vas haciendo esa retrospectiva mental y dices, es maravilloso el sector en el que estoy. Todos los días es diferente, todos los días tengo desafíos, conozco gente muy inteligente, sinceramente no lo cambiaría por nada. ¿Y cómo he llegado hasta aquí? Pues bueno, yo empecé trabajando en una empresa en Zaragoza, programando aplicaciones de banca electrónica, pero luego fui evolucionando a la parte de sistemas y redes porque me interesaba más. Realmente la programación yo la veo como una herramienta para conseguir mis objetivos. Hay gente que la ve pues como un fin en sí misma y disfruta con la programación, pero para mí es simplemente pues parte de lo que necesito conocer para poder hacer mi trabajo en la parte de sistemas, redes y bueno, y en concreto en la ciberseguridad. Entonces, finalmente, tras bastantes años trabajando en Zaragoza, me moví a Madrid y empecé a trabajar en una empresa que se llamaba EI Digital Security, que ahora se llama de otra manera. Esta empresa fue muy importante porque tenía una herramienta de análisis de vulnerabilidades muy potente y en esta etapa tuve la buena fortuna de colaborar con gente muy, muy interesante, con Mark Mayfried, con Barnaby Jack y algunos otros, pues bueno, que son ahora mismo, bueno, Barnaby Jack falleció, pero otros son todavía pesos pesados del sector. Y disfruté muchísimo, aprendí mucho, tuve la oportunidad de conocer a mucha gente internacional, me estoy moviendo mucho por Europa, Londres, bueno, Turquía, Finlandia, etcétera. Y yo creo que me enriquecí muchísimo, sobre todo por el contacto con gente internacional. Luego pasé a una Big Four, a PricewaterhouseCoopers, y aquí tuve la buena fortuna de trabajar profesional muy potente y además conocí clientes muy complicados, trabajé con empresas muy grandes, trabajé con el gobierno y tuve la oportunidad de ver lo que son proyectos muy, muy, muy complicados y de disfrutarlos y a veces padecerlos. Entonces, para mí como etapa profesional creo que es muy importante destacarla porque aquí también me construí bastante como profesional. Mis últimos 10 años, hasta 2019, hasta el año pasado, estuve trabajando en Ferrovial. Han sido 10 años muy intensos en Ferrovial. Las operaciones y la arquitectura de ciberseguridad en una empresa de ciento y pico mil empleados. Entonces, para que os hagáis a la idea de la complejidad de trabajar en una empresa como esta, pensad que Ferrovial es el propietario de la mayor parte de las acciones del aeropuerto de Heathrow, con lo que siendo el mayoritario tienes la responsabilidad sobre la ciberseguridad a nivel de informes, es decir, el aeropuerto te tiene que decir cómo está en materia de ciberseguridad y otras responsabilidades. Entonces, en una empresa tan grande, con tantos países y tanta diversidad de proyectos, pues se aprende muchísimo porque tienes que reaccionar rápido a cosas que muchas veces están llenas de incertidumbre, que forma parte del trabajo en ciberseguridad. Es muy importante que tengáis claro que la tecnología, la ciberseguridad, el mundo en el que vivimos hoy y el mundo que viene, está lleno de muchísima incertidumbre. Y una de las habilidades más importantes que hay que tener es saber moverse en ese entorno de incertidumbre. Tienes que poder hacer cosas positivas y efectivas sin tener mucha información o con información variable o en muchos casos con información que es falsa. Porque recordad que estamos en esta verdad y las fake news. Entonces vas a tener que tomar decisiones a lo largo de tu vida tecnológica que estarán llenas de zonas grises y de mucha incertidumbre. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo ahora? Pues una cosa para mí muy importante es que soy miembro del Comité de Expertos Independientes del Departamento de Seguridad Nacional. Entonces, me gustó mucho que me invitaran a formar parte de este grupo,
sobre todo porque le tengo mucho respeto. Einstein es una de las organizaciones que mejor lo hace en pro de la seguridad y de la ciberseguridad de España, de nuestro país. Y luego me gusta mucho el enfoque que le han dado a la estrategia de ciberseguridad nacional, en la que tuve la fortuna de poder participar un poquito, ¿vale? Y estoy muy orgulloso de esta labor. También organizo RootedCon, que es un evento de ciberseguridad bastante importante que se hace en España. Viene mucha gente del sector. El evento está muy enfocado a profesionales de ciberseguridad. Pero os invito, aunque no seáis profesionales, a que acudáis en la siguiente edición, porque yo creo que os va a gustar un poco el ambiente, conoceréis muchos hackers y veréis cómo funciona la ciberseguridad en todos los niveles. También tengo dos empresas, se podría decir, que BeReal Talent es un proyecto en el que estoy metido sobre temas de talento. Todavía estamos terminando de sacar la plataforma porque vamos con mucho retraso, pero esperamos liberalizarla ya totalmente para todo el mundo en breve. Y os invito a que os unáis. Y luego Propaganda.is. Es un proyecto que tengo en colaboración con mi amigo Omar. Y es un proyecto que a mí me interesa mucho, porque todo lo que tiene que ver con la posverdad, con las falsedades y las noticias falsas, creo que es importantísimo. Luego, a lo largo de la presentación, hablaremos un poco. También soy profesor en el Instituto de Empresa, en el Máster de Ciberseguridad, en la Escuela de Human Sciences and Technology. Y estoy muy orgulloso de que me concedieron la medalla al mérito de la Guardia Civil por, pues bueno, pues por distintos logros en RootedCon y haciendo algunas cosas con ellos y apoyando un poco la institución, que para mí la Guardia Civil es la institución más efectiva que conozco desde el punto de vista de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Pues me gustaría ser un Sith, porque la parte de ser Jedi la he estado haciendo muchos años, estar en el lado luminoso. Pues bueno, he estado muchos años en la defensa y también he hecho muchas cosas de ataque, pero ahora sobre todo me interesa hacer las cosas que te ponen ya a ese nivel en el que te planteas cómo se gestiona un imperio, ¿vale? Ahí os lo dejo. Entonces, ¿por qué esta charla? ¿Cuál es la motivación principal para que me apetezca daros esta charla, ¿vale? Os diría que recordéis un poco lo que ocurrió con WannaCry. Para los que no estuvierais un poco en el hilo de lo que pasó con WannaCry, hace unos años, en el 12 de mayo de 2017, el Viernes Negro, como lo llamamos en el sector, una infección empezó a propagarse y le fue haciendo daño a distintas organizaciones. ¿Qué diferenciaba esta infección de otras que ya se conocían? Porque tenéis que haceros a la idea de que todas las semanas aparecen multitud de variantes de distintas infecciones, virus, gusanos. Los gusanos son virus que se autopropagan, ¿vale? Un virus normalmente tienes que darle clic para que se ejecute, pues los gusanos suelen tener una capacidad que les permite autopropagarse sin necesidad de la interacción humana. Pues WannaCry fue importante porque es un tipo de acción que se llama ransomware, te cifra los documentos o el disco duro y luego te pide dinero para devolverte el acceso, pero además tenía capacidad de gusano. Era la primera vez que se veía esta combinación, que te cifrara y te pidiera dinero y que además fuera un gusano, que se propagaba automáticamente. Entonces esto fue una debacle. Ese viernes prácticamente se paralizaron casi todas las empresas del mundo porque muchas de ellas automáticamente pasaron a ponerse en cuarentena. Porque tampoco se sabía muy bien qué pasaba. ¿Recordáis lo que os he dicho al principio de la incertidumbre? Pues esto es todos los días en ciberseguridad e insisto, va a ser todos los días en tecnología. Dale, pues como nadie sabía muy bien qué pasaba con WannaCry, decidieron muchas empresas aislarse, otras se vieron afectadas y sufrieron la parálisis de tener servidores infectados, redes aisladas y cosas por el estilo. Y es muy importante entender bien cómo funciona el esquema de WannaCry. Ahora os enseño, esto sería un poco la típica pantalla de un ransomware que te pide dinero y te enseña una dirección de Bitcoin, que la podéis ver ahí donde está el icono de Bitcoin Accepted Here. Tenéis ahí una dirección, eso es la dirección de un wallet de Bitcoin. Es a donde tienes que mandarle el dinero para luego poder descifrar los contenidos, ¿vale? Es muy importante que veáis esta dirección de Bitcoin porque luego vamos a comentar sobre ella. Entonces, WannaCry fue como un punto de inflexión porque estaba en toda la prensa mundial. Luego lo veréis. Pero sobre todo a mí me llama mucho la atención este detalle. Si veis en esta gráfica la distribución de países afectados, a pesar de que a España le tocó, digamos, que ser protagonista, porque yo creo que un poco por la zona horaria, pensad que al girar la Tierra y las zonas horarias ir avanzando, hay cosas que pueden ocurrir, por ejemplo, en China,
que van a ir avanzando en el tiempo conforme el sol va saliendo en distintos países. Por ejemplo, imaginaos que una infección se empezara a activar en China, pues yo qué sé, de madrugada. Pues hasta que no empezara la gente a ir a trabajar o a abrir sus ordenadores por la mañana en España, no lo notaríamos. Entonces coincidió que WannaCry detonó más o menos en la zona horaria española en la que todo el mundo estaba empezando a ir a la oficina, etcétera. Con lo que, ¿qué ocurrió? Pues que fuimos el país protagonista por definición. Pero si os fijáis, el país más afectado fue la Federación Rusa. Con lo que es bastante llamativo porque por cómo se comporta este gusano, esta infección, da la impresión de que pudiera tener que ver con otras infecciones orquestadas por mafias rusas, que ahora os hablaré un poco más adelante de ellas, ¿vale? Es llamativo esto. Hay 20.000 hipótesis sobre el porqué de esta afectación y yo no voy a desarrollar ninguna, pero os animo a que leáis un poco por internet porque algunas son bastante curiosas con espías y conspiraciones, como dice Nicola en el chat, por todas partes, ¿vale? Entonces, creo que es divertido, sobre todo cuando no tienes el conocimiento técnico, porque lo puedes interpretar desde un punto de vista más humano, ¿vale? Muy importante. ¿Por qué fue muy importante también? Pues si observáis ahora en la siguiente diapositiva veréis que salió en toda la prensa internacional, con lo que fue el caos a muchos niveles. Hay organizaciones, os voy a poner un ejemplo muy concreto porque es muy famoso y está en todos los medios. Maersk, que es una organización que la conocéis porque lo veis el nombre en los contenedores estos de metal que transportan camiones, que van en los barcos. Maersk es una de las empresas más importantes de transporte de este tipo de contenedores, de transporte de materiales y logística. Entonces, a Maersk le afectó tanto que perdieron la trazabilidad de dónde estaba cada contenedor y cada producto de cliente. Imaginaos lo que quiere decir esto en una empresa que puede estar moviendo toneladas de fruta o verduras en contenedores a países remotos y no sabes dónde están esos contenedores. Entonces, en 2 días es la pérdida total de ese producto, con lo que vas primero a perder el dinero porque el cliente no te va a pagar, pero además vas a perder más dinero porque le tienes que indemnizar, porque él ha perdido dinero por esas lechugas o tomates que no ha podido entregar. Entonces, hay un artículo muy interesante que salió hace poco en la revista Wired acerca de esto, explicando con cifras la pérdida total que ha tenido Maersk alrededor de esto, pero no ha sido solamente Maersk, han sido otras organizaciones. El caso concreto de Maersk está muy cercano a WannaCry, pero fue por otra infección. Fue por una infección que se llama NotPetya. Pero igualmente le podría haber pasado exactamente lo mismo con WannaCry. Con lo que, para que os hagáis a la idea del impacto que tienen estas infecciones, que estamos hablando de miles de millones de euros de pérdida relacionados con ellas. Miles de millones de euros, ¿vale? Entonces, ese es el contexto en el que estamos un poco en la ciberseguridad ahora. Si veis, estas son cifras un poco del ransomware sacadas de 2016. Pues hay gente que paga rescate si no se lo devuelven. Lo normal es que si le pagas el rescate a los mafiosos, te lo devuelven porque es su modelo de negocio. No lo hagáis porque estáis colaborando con criminales y estáis cediendo a la extorsión. Pero claro, esto es fácil decirlo en esta videoconferencia y difícil no hacerlo cuando tienes la empresa secuestrada. Entonces son decisiones que muchas veces pues confrontan a las personas con la situación de la realidad de la ciberseguridad. Y luego pues eso son cifras que os tendréis la presentación con lo que la podéis consultar. Y al final pues bueno, una cifra muy importante es cuánto recaudó la mafia que lanzó este ataque. Porque si veis, con todo lo que se lió a nivel mundial, estamos hablando de unos 70.000 euros, 70.000 dólares. Y esto es una cifra ridícula para todo lo que pasó. O sea, realmente no ganaron dinero. Entonces, una de las hipótesis que circula por ahí es que realmente esta infección, pues era, o se les escapó del sitio donde la estaban desarrollando, o la hicieron personas que no sabían lo que hacían muy bien, o tenía otras motivaciones, ¿vale? Porque eso es muy, muy poco dinero. Luego hablaremos de dónde pudo ir también parte del dinero, porque hay mucho avispado que cuando descubrió problemas y vulnerabilidades en la propia infección, las aprovechó, ¿vale? Entonces, pues el problema que estamos teniendo ahora mismo es que vivimos en un mundo hiperconectado y el estar conectado a todo, pues acarrea determinadas consecuencias. Entonces, si veis, claro, estamos hablando de un mundo donde el IoT, el Internet of Things, el Internet de las cosas, nos puede llevar a que una máquina expendedora donde podemos comprar unas patatas o una bebida refrescante, pues también puede estar conectada a Internet y también puede ser hackeada, ¿vale? Y estamos hablando de que también
También se puede, pues, ascensores, o que se puedan hackear autobuses conectados o vehículos conectados, ¿vale? ¿Y qué pasa con las infraestructuras críticas? Estamos hablando de que a lo mejor hay vulnerabilidades que te permiten atacar el sistema eléctrico, una central nuclear, sistemas de depuración de agua o incluso algo que nos puede afectar directamente a nosotros como personas, que alguien nos pueda hackear rápidamente la cerradura de la habitación del hotel o incluso una cerradura digital en nuestra casa. Entonces, si lo pensáis, cuando hablamos de IoT, del Internet of Things, estamos hablando realmente del IoE, el Internet of Everything, es decir, el Internet del todo conectado. Y pensad en ambicioso, hasta hay dispositivos médicos que están conectados a Internet. Hay gente que lleva dosificadores de insulina que tienen conexión Wi-Fi, gente que lleva marcapasos para el corazón que también están conectados por Wi-Fi. Entonces estamos hablando de un escenario futuro donde todo va a estar conectado, ¿vale? Y todo lo que tenga vulnerabilidades puede ser peligroso y susceptible de ser atacado. Entonces es muy, 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 muy importante que lo pongáis en contexto. Cada vulnerabilidad en un pequeño dispositivo es una vulnerabilidad que puede ser muy severa alrededor de vuestras vidas, ¿vale? Entonces, muy importante que trabajemos todos en ese mundo más seguro, ¿vale? Esto que veis ahora, lo veréis refrescarse en un momento, es una infección que se llama BitPamer. Esta infección es otro virus, otro ransomware, pero es un poco más elaborado. La mafia que está detrás de este tipo de infecciones lo que suele hacer es atacar organizaciones. Por ejemplo, les gustan mucho los hospitales y este tipo de clínicas privadas, etcétera, porque saben que necesitan la información de los pacientes. Entonces, con una alta probabilidad van a pagar la extorsión cuando les ataquen. Entonces, esta en concreto le afectó a Everis y a otras empresas, pero vamos, es anecdótico. Cualquiera es susceptible de que esto le pase, porque al final es muy difícil gestionar la seguridad de las organizaciones y es un trabajo en el que tienes que estar cada minuto preocupándote de estar mejor, porque si no estás mejor, empeoras. Entonces es crítico estar siempre al día, pero para que os hagáis a la idea de hasta dónde llegan este tipo de mafias que pueden atacar prácticamente a cualquiera. Y otro ejemplo que salió en prensa y que es relevante, pues el Ayuntamiento de Jerez fue hackeado, pero lo del Ayuntamiento de Jerez se resolvió relativamente rápido. Pues gracias a empresas profesionales y a la intervención del CCNCER, del Centro Criptológico Nacional. Pero pensad, ejemplos como el ayuntamiento de la ciudad de Baltimore, en Estados Unidos, se pegaron casi año y medio con el ayuntamiento y todos los sistemas informáticos secuestrados por una mafia. Y le pasó lo mismo al estado de Florida y le pasó lo mismo a la ciudad de Filadelfia. O sea, pensad que estamos hablando de ataques a gran escala que no es que alguien te haga una gracia y te ponga un Mr. Bean en una web. Es que te secuestran el ayuntamiento y no puedes pagar las nóminas de la gente. Estamos hablando de cosas muy serias que generan mucha desconfianza en los ciudadanos y que además generan muchas pérdidas para las organizaciones afectadas. Entonces, ponedlo todo en contexto en el mundo en el que estamos, ¿vale? ¿Y qué pasa? Claro, desde el punto de vista de los profesionales, esto es jauja, porque realmente trabajo hay mucho. Tenemos mucho trabajo, hay muchas oportunidades profesionales, hay muchas oportunidades para montar empresas, con lo que, claro, yo que trabajo en el sector, os animo a que os intereséis, porque para los que sois más jóvenes y estáis pensando en un futuro profesional, la ciberseguridad es un futuro muy bueno y es divertido, se aprende mucho de hacking, pero sobre todo hay mucho trabajo en la parte de defensa, en el equipo azul. El equipo rojo siempre es más divertido porque es en el que hackeas cosas, pero el equipo azul también tiene su pasión, que es asegurarte de que el castillo está bien defendido. Cuando ya no hay castillo, que ahora hablaremos también un poco de eso, ¿vale? Si veis, con cifras extraídas del Wall Street Journal, para que os deis cuenta, voy a añadir a la gráfica la tendencia, ¿vale? Para que veáis. El gasto estimado en ciberseguridad, llegando al año 2022, estará en torno a los 150 mil millones de dólares. 150 mil millones de dólares, ¿vale? O sea, reflexionad las cifras de las que estamos hablando. Entonces, está claro que presupuesto hay en las organizaciones porque la preocupación cada vez es más alta, pero si os fijáis en la gráfica del otro lado, la de color azul, estamos hablando de trillones estadounidenses de dólares, lo que serían billones europeos de dólares. O sea, estamos hablando que para el 2022, y añado la tendencia, ¿vale? Las pérdidas van a ser de 3 billones de dólares en términos de brechas de ciberseguridad. Si veis el crecimiento con la línea de la tendencia, el crecimiento de la pérdida va a ser más alto que la inversión, lo que os tiene que preocupar.
¿Vale? Tenéis que correlar estos dos datos. Tenéis que ver que la inversión en ciberseguridad no va a ser paralela a la pérdida, con lo que vamos a estar en una situación de inseguridad potencial bastante previsible. Yo estoy bastante de acuerdo, ¿eh?, con estas tablas, con estos gráficos. Luego os voy a hablar un poco del World Economic Forum. Ahora probablemente en la videoconferencia no veáis con mucho detalle lo que está en este gráfico. Os voy a explicar qué es, ¿vale? Esto es el mapa de las amenazas para la raza humana, ¿vale? O sea, lo que estáis viendo aquí son amenazas para la humanidad. No son amenazas para una empresa, no son amenazas para un país. El World Economic Forum lo que saca en este gráfico es lo que cree que son amenazas que pueden hacerle daño a toda la raza humana, ¿vale? Y cuando digo la raza humana, si os fijáis, ya lo veréis en detalle porque tendréis la presentación y si no, os podremos hacer un zoom. Pero ahí hay crisis de agua, hay migraciones masivas de personas. Por ejemplo, imaginaos que hay una guerra en un país y todos los ciudadanos de ese país pues deciden moverse y migrar a otro país que está al lado. Pues eso son migraciones masivas. Y todo eso son pues amenazas muy serias para la humanidad porque pueden afectar pues a distintas cosas. Pues si veis, todo lo que tiene que ver con tecnología y ciberseguridad, lo marco, está muy cerca del cuadrante rojo. Y esta gráfica es del año 2017, ¿vale? Pero vamos a pasar al 2018 para que observéis, ¿vale? Lo mismo, 2018, se actualiza. Aquí veréis que se actualiza lo primero, pues un poco lo que tiene que ver con tecnología. Y aquí tenéis todo lo que tiene que ver directamente con amenazas y ciberseguridad. Todo lo que está en el cuadrante rojo son las amenazas críticas para la raza humana, amenazas críticas para la raza humana. Vamos al 2019 y veréis un poco cómo están los riesgos de ciberseguridad, ¿vale? Lo mismo, veréis primero que se ilumina en verde lo que tiene que ver en general con el uso y el abuso de la tecnología y ahora veréis los tres círculos rojos que tienen que ver principalmente con lo que está relacionado con la ciberseguridad. Si observáis, van subiendo, se van acercando cada vez más al cuadrante. Los riesgos de ciberseguridad, según el World Economic Forum, están por encima de las crisis de agua, por ejemplo, muy poquito por debajo de los desastres naturales. O sea, estamos hablando que se cree que el riesgo de ciberseguridad para la raza humana está muy próximo al mismo riesgo de las crisis naturales, cambio climático, etcétera, ¿vale? Con lo que, si os dais cuenta, se están tomando muy en serio a niveles muy altos los problemas de ciberseguridad para la raza humana. Aquí un poco el resumen, ¿vale? Para que sepáis. Opa, perdonad, que se le he dado sin querer hacia atrás. Ahora volverá. Aquí tenéis el resumen un poco. Buscad el landscape, el mapa de riesgos, porque es muy interesante. Además, el informe es muy interesante de leer. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del equipo azul? Del equipo que defiende, ¿vale? Nos referimos a que el equipo defensor, entre comillas, está en este modelo de castillo, ¿vale? Y este es un modelo equivocado. Es muy importante que veáis que ya no hay castillos. Este castillo en concreto es el castillo de Neuschwanstein en Alemania. Este castillo se construyó cuando los castillos ya no tenían ningún sentido, porque ya no eran una herramienta defensiva útil. Los ejércitos hacían la guerra de otra manera. Entonces, es un elemento más estético que defensivo. Y ahora mismo las organizaciones, hay muchas que siguen ancladas en este modelo. Si lo pensáis, cuando llegáis, por ejemplo, a un banco, cruzáis una puerta que a veces es una trampa humana, este tipo de puertas que primero tienes que entrar a un hueco, se cierra una puerta de cristal detrás de ti, luego se abre otra delante de ti. Entonces, el problema es que seguimos pensando en este modelo. Entramos dentro del castillo, pero una vez ya estás dentro del castillo, tú te puedes mover más o menos libremente. Entonces, eso es peligroso desde el punto de vista de la ciberseguridad moderna, que una pequeña brecha dentro de una red te permite entrar dentro de la organización y si tu cabeza está en este modelo de castillo que ya no funciona, ¿vale? Pues una vez han traspasado la barrera externa ya están dentro, te pueden hacer muchísimo daño. Entonces, al plantear este castillo, muchas organizaciones siguen ancladas en lo que se conoce como la seguridad obsoleta del siglo XX. Y recordad que ya estamos en el siglo XXI, habría que actualizarse bastante. Entonces, atendiendo un poco a la pregunta de Nicolau, si veis, efectivamente, hay muchas empresas que si sufriéramos un nuevo WannaCry y ese WannaCry pudiera traspasar la barrera de la organización, se verían afectadas. No sé si pasaría exactamente lo mismo, pero se verían afectadas en gran medida porque muchas organizaciones siguen ancladas en ese modelo viejo del castillo. Hay que pensar de otra manera,
¿Vale? Hay que pensar, por ejemplo, en un modelo como el de los aeropuertos. Tú llegas a un aeropuerto y en el aeropuerto tú eres una persona anónima hasta que cruzas el control de seguridad. Pero que seas a decir que en el aeropuerto no se te esté vigilando. Y hay cámaras y hay agentes de seguridad que están atentos a cualquier comportamiento sospechoso que tú tengas. Luego, cuando vas a acceder a lo que se considera una zona segura, se te pide la tarjeta de embarque y probablemente que te identifiques con un documento de identidad. Con lo que, si observáis, dentro del propio aeropuerto hay como dos zonas. Hay una zona donde te puedes mover siendo anónimo y hay una zona a la que ya tienes que entrar acreditando quién eres. Una tarjeta de embarque, un DNI o lo que sea, ¿vale? O un pasaporte. Entonces, si lo observáis, ese modelo es muy interesante porque ahí hay detección de comportamiento. Si hay una persona anónima que tiene un comportamiento malo, el aeropuerto actuará. Y para cruzar a la zona segura se te piden credenciales avanzadas. Tienes que demostrar que eres tú, ¿vale? Y que tienes derecho a estar ahí. Entonces, el modelo de castillo nos sirve, hay que pasar al modelo de aeropuerto o incluso modelo de centro comercial, que es muy similar. Tú en el centro comercial te puedes mover libremente y luego solamente cuando vas a pagar, cuando vas a adquirir un producto, es cuando tienes que enseñar una acreditación, que es la tarjeta de crédito o el dinero. Porque si lo pensáis, el dinero, los billetes o las monedas o la tarjeta de crédito o el pasaporte en realidad son lo mismo, son una credencial que acredita que, pues con un documento de identidad que eres tú, con un billete que eres el propietario de esa cantidad monetaria y con una tarjeta, pues que tienes derecho a realizar un pago, ¿vale? Es una credencial. Entonces, todo este modelo de aeropuerto o de centro comercial tiene más que ver con ser resiliente que con ser un castillo rígido que una vez han roto la barrera estás vendido, ¿vale? Tiene más que ver con lo que decía Miyamoto Musashi. Perdonad que el texto está en inglés, lo he querido mantener en inglés porque la traducción es mejor, en español es más rara, pero os lo traduzco yo, ¿vale? Miyamoto Musashi era un espadachín japonés, un samurái, que es el que inventó la técnica de llevar dos espadas. Hasta que Musashi no inventó la técnica, los samuráis llevaban solo la katana, pero desde que Musashi inventó esta técnica de las dos espadas, los samuráis empezaron a llevar katana y wakizashi, ¿vale? Es el combate de dos espadas. Lo que dice textualmente esto es, con el agua como premisa, el espíritu se convierte en algo como el agua. El agua adopta la forma de su recipiente y algunas veces es suave y algunas veces es un mar salvaje, ¿vale? Si reemplazáis la palabra agua por la palabra resiliencia, y ahora os explicaré un poco qué es la resiliencia, la frase de Musashi gana mucho sentido desde el punto de vista de ciberseguridad, ¿vale? Y si veis, al final de lo que estamos hablando es que si tú tienes la resiliencia como premisa, tu espíritu se convierte en algo como el agua. La resiliencia adopta la forma de su contexto o de su organización y algunas veces, pues bueno, ya sabéis. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad de recuperarse frente a un desastre o a un incidente. ¿Vale? Recordad, el modelo castillo está mal planteado porque una vez has roto la muralla, te metes y la lías parda. Recordad un poco que los griegos, cuando atacaron Troya, metieron el caballo dentro de las murallas de Troya y a partir de ahí fue el desastre. Ya no tenías nada que hacer porque ya estaban dentro. Entonces, la resiliencia lo que hace en ciberseguridad es pretender buscar otra manera de hacer las cosas. No seas rígido, no creas que eres invulnerable, asume tu vulnerabilidad, pero prepárate para poder recuperarte rápido y para poder, sobre todo, detectar que tienes un problema y reconstruir la organización de la manera más efectiva que puedas, ¿vale? O sea, adáptate. El agua se adapta, la piedra se rompe. ¿Vale? Para que tengáis la metáfora en la cabeza. Y eso es muy importante en ciberseguridad. Y luego hay cosas que a mí me parecen también muy importantes. No sé si habéis visto esta película, Jabberwocky. Es una película relacionada con la serie Black Mirror. Y si no la habéis visto, no os voy a dar muchos detalles, pero tenéis que pensar mucho sobre los sesgos cognitivos, es decir, los prejuicios que los humanos tenemos cuando tomamos decisiones a la hora de valorar el riesgo. Hay un libro muy interesante que os recomiendo leer que se llama Pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman, que habla sobre cómo los humanos no sabemos valorar bien los riesgos y nos autoengañamos, ¿vale? ¿Y cómo poneros un ejemplo? Pues mirad, os voy a enseñar cosas que pasan en el mundo real, ¿vale? Si observáis, aquí hay dos personas que están al borde de un precipicio donde hay un cartel que dice claramente que es un mirador peligroso.
y están aquí haciendo la gracia, haciéndose una foto en un sitio donde pueden caerse. Y vosotros pensaréis, hombre, si tienes cuidado, pues realmente no deberías tener ningún peligro. Pero el hecho es que muchas veces tú no eres capaz de valorar adecuadamente el riesgo, ¿vale? Entonces pasan cosas como esta, que alguien se coloca en el mirador y se cae, ¿vale? Y esto es una noticia de España, ¿vale? De Galicia. Se cayeron desde un mirador peligroso y se mataron. Entonces hay que tener mucho cuidado con las valoraciones de riesgo porque muchas veces las hacemos mal. Los humanos tendemos a creer que somos inmunes al riesgo muchas veces, salvo que ya se nos haya incendiado la casa o que hayamos tenido un accidente, ¿vale? Y esto es muy de los humanos, o sea, es de todas las culturas. No penséis que es específicamente de un tipo de cultura u otra. Le pasa a todo el mundo. Todo el mundo valora mal el riesgo. Entonces, es importante que esto lo tengáis en la cabeza porque vamos a hablar de algunas de estas cosas, ¿vale? Entonces, os dejo aquí un decálogo que voy a pasar muy rápido sobre él. Unas mínimas recomendaciones sobre ciberseguridad, ¿vale? Cuidado con conectaros a wifi por ahí. Ahora os pondré un ejemplo que lo veréis y yo creo que lo vais a ver muy claro. Intentad utilizar contraseñas seguras, también os voy a hablar un poquito de las contraseñas, y el MFA es el multifactor de autenticación, que también os hablaré de esto un segundo. Si podéis, todos vuestros discos cifrados de serie, no solo los portátiles, también el ordenador de casa. Imaginaos que os entran unos ladrones en casa y os roban el ordenador de sobremesa. Si no tenéis el disco cifrado, cualquiera puede coger ese disco duro y recuperar de él toda la información que tengáis dentro. Fotos de vuestros hijos, contraseñas que tengáis guardadas en el disco duro. Si tenéis el DNI y el pasaporte escaneados, que yo los tengo, pues los podéis perder. Y si no tenéis el disco cifrado, es trivial recuperar esa información de un disco duro robado, ¿vale? Cuidado con los portátiles sobre todo, porque los portátiles son más fáciles de perder y son más fáciles de robar. Luego, cuidado con las redes sociales y la visibilidad que tenéis en internet. Porque lo que digáis la primera vez en una red social se va a quedar ahí para siempre, aunque lo borréis, ¿vale? Porque no sabéis quién ha podido hacer una captura de pantalla y se ha quedado eso. O sea, igual que yo he sacado trozos de capturas de pantallas para hacer esta presentación, se puede hacer en una red social de un comentario que hagáis, aunque lo borréis 2 minutos después, ¿vale? Mucho ojo al correo electrónico, leed bien lo que ponen los mensajes, ¿vale? Y sobre todo verificad los enlaces, porque el phishing os intenta engañar para llevaros a un sitio que no es. Entonces, leed con calma lo que ponen los correos y, sobre todo, no hagáis caso a los correos que os meten urgencia. Cualquier correo que os esté metiendo prisa normalmente os intenta estafar, ¿vale? Sospechad automáticamente. Cuidado con los servicios de cloud que no sean de empresa porque hay una máxima en internet que yo creo que ya todos sabéis. Si el producto es gratuito, es que el producto eres tú, ¿sabéis? Entonces, cuidado con estos servicios porque probablemente están examinando el contenido de lo que tenéis en esos discos. Si os leéis las condiciones de los servicios, veréis que en algunos dice claramente que se reservan el derecho de todo lo que tú subas ahí, que sea de su propiedad, y sacar obras derivadas. O sea, imaginaos que estáis escribiendo una novela, lo subís a el servicio de nube que sea, y ese servicio se reserva el derecho a cogerlo y hacer un duplicado, cuando tú todavía no lo has publicado. O sea que, ojo, leeros bien esas condiciones, porque vete tú a saber. Cuidado con las descargas, ¿vale? Que muchas veces vienen con bicho. Muy importante las aplicaciones que instaláis en los teléfonos, ¿vale? Que son peligrosísimas. Mucho cuidado con la información, pero sobre todo lo más importante en internet es que tengáis sentido común. Si alguien os está metiendo prisa, ¿qué prisa puede haber en pagar los impuestos un día antes o un día después? Cuidado con los mensajes estos de tienes un paquete de Amazon, un regalo de un iPhone. Usad el sentido común. Si un señor que dice llamarse John Bloomberg tiene 20 millones de dólares en oro que os quiere mandar, pues algo raro hay. Entonces, sospechad que no tiene ningún sentido, ¿vale? Y luego, cuando os decía lo de las wifis públicas, tened mucho cuidado, porque con muy poca inversión y unos cacharros muy tontos, yo me puedo hacer pasar por casi cualquier wifi que conozcáis, ¿vale? Y, por ejemplo, te vas a una cafetería que tenga wifi, te haces pasar por la wifi de la cafetería y te dedicas a capturar lo que la gente está haciendo ahí. Y si la gente está usando tarjetas de crédito en esa wifi, pues cuidado, ¿vale? Si tenéis servicios de VPN, os recomiendo que los uséis, y si no los tenéis, os recomiendo que miréis cómo se usan, ¿vale? Porque es muy fácil y muy barato entrar en una wifi y atacar a los usuarios que están en ella, ¿vale? Como pregunta Popitas, depende de la wifi.
hay distintas wifis que no están cifradas, ¿vale? Lo normal es que una wifi esté cifrada, pero es que además, dependiendo del tipo de cifrado, es muy fácil de romper, porque lamentablemente, pues estas cosas, los humanos no somos infalibles, y cuando se programa un algoritmo de cifrado, como puede ser WPA o WPA2, pues a veces cometes errores. Entonces alguien descubre cómo romperlos y ya te da igual que vaya cifrado, porque el descifrado pues es muy fácil de hacer. Por eso ya no estamos usando WPA2, ahora usamos WPA3, ¿vale? Pero probablemente saldrán vulnerabilidades que también harán que este cifrado pues sea peligroso. Entonces hay que cuando estéis en una wifi gratuita abierta que no conozcáis, sed prudentes aunque veáis que está cifrada, ¿vale? Tened cuidado y sobre todo pensad que estáis en una red que no es vuestra, no la controláis vosotros. Entonces, mucho cuidado con el uso de las wifis públicas, ¿vale? Con el tema de las contraseñas, hay cientos de bases de datos de contraseñas ya rotas. Hay una muy importante que se llama BigDB, que tiene como 2.300 millones de usuarios y contraseñas con las contraseñas ya rotas, ¿vale? Es decir, ya no tengo que ponerme a romper la contraseña, ya la tengo. Y si me voy, busco la cuenta de correo de alguien y tengo la contraseña al lado en esa base de datos, ¿vale? ¿Esto qué pasa? Tiene que ver pues con sitios que han hackeado y les han robado las credenciales. Lo que tenéis aquí es una web totalmente segura, podéis ir allí a verificar si vuestras cuentas de correo han sido amenazadas, ¿vale? Que es Have I Been Pwned. Entonces podéis poner vuestra cuenta de correo, insisto, es totalmente segura, el que lleva esta web es un profesional de ciberseguridad de confianza total, se llama Troy Hunt y es un tío muy famoso. Entonces podéis verificar si vuestras cuentas de correo han sido hackeadas, ¿vale? Registro de todas las empresas que han sido hackeadas, de las que se sabe que hay credenciales puestas en Internet. Entonces, por ejemplo, LinkedIn, que lo tenéis ahí más o menos en 1, 2, 3, 4, 5, la sexta fila, pues robaron 164 millones de cuentas registradas. Son muchas, ¿eh? Entonces, claro, si vosotros utilizáis contraseñas que son cortas o débiles, suele ser fácil romperlas, ¿vale? Os voy a poner una estadística para que veáis. Pues bueno, aquí tenéis otros sitios, por ejemplo, la PlayStation Network la hackearon hace tiempo y también salieron muchísimas cuentas y lo peor es que eran cuentas con contraseñas de niños. Importante que tengáis siempre contraseñas diferentes en todos los servicios, pero además tenéis que usar contraseñas fuertes, ¿vale? Esta estadística, para que la veáis, os la acabo de poner en pantalla. Si tenéis una contraseña de 8 caracteres, se rompe rápidamente en poco tiempo, pero es que estos son datos de hace un año o 2 años, ¿vale? Ahora, con un ordenador potente y bien equipado con un buen hardware, se puede romper una contraseña de 15 caracteres en 2 días, ¿vale? Es decir, tú pones una contraseña de 15 caracteres y en 2 días, si yo consigo recuperar la versión cifrada de esa contraseña, soy capaz de romperla con un equipo especializado. Y si ya meto mucho dinero, cuando digo mucho dinero, pues son 100.000, 200.000 dólares, pues, o 200.000 euros, podemos estar hablando de que se pueden romper contraseñas de 15 caracteres en escasamente, pues, 20 minutos, 30 minutos. O sea que mucho cuidado con las contraseñas. Mi recomendación es que uséis un gestor de contraseñas, no memoricéis las contraseñas, usad un gestor de contraseñas. Yo uso uno que se llama Enpass, Enpass, y generad las contraseñas aleatoriamente con el gestor de contraseñas y hacedlo con contraseñas largas. Yo suelo usar contraseñas de 100 caracteres, ¿vale? Pero es que no las memorizo, lo único que hago es cortar y pegar desde el gestor de contraseñas, ¿vale? Y esto os dará muchísima seguridad. Luego, muy muy importante, activad el multifactor de autenticación 6 en el mundo. Es muy importante, porque hay muchas organizaciones que no vigilan que alguien esté intentando obtener acceso a tu cuenta. Esto le pasa mucho al iCloud de Apple, que tú puedes empezar sistemáticamente a probar contraseñas contra el servicio y al final terminas sacando una contraseña con el suficiente tiempo, porque la gente pues suele poner contraseñas relativamente cortas o evidentes. En cambio, si ponéis el multifactor de autenticación, el segundo factor, os llegará un mensaje para verificar que sois vosotros los que estáis intentando entrar, o incluso si utilizáis una aplicación como Google Authenticator o Authy, 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 pues os permitirá tener ahí secuenciados esos multifactores y ya no basta con tener vuestra contraseña, también hay que tener el segundo factor, ¿vale? Es muy importante esto. Luego, cuidado con las redes sociales, porque claro, que un señor ponga que es Román Salao en LinkedIn,
Si veis la foto no es mía. La foto es de John Cortajarena, un modelo español muy famoso. Entonces, cuidado a quién aceptáis cuando os mando una invitación de LinkedIn. Porque hay muchas organizaciones criminales que lo que hacen es añadir personas en LinkedIn para sacar sus actividades, sus aficiones y mandarles un mensaje ya personalizado para ellos. Atacarles con ingeniería social, conociendo bien a esa persona porque te has leído toda su vida en las redes sociales. Entonces, tened mucho cuidado a quién aceptáis en redes sociales, ¿vale? Luego, las aplicaciones móviles, ¿me podéis decir esta cámara, antorcha o un torch, es una linterna? Usas la aplicación y se ilumina. ¿Me podéis decir por qué una herramienta que lo único que necesita es encender el flash de la cámara te está pidiendo permiso para tener acceso completo por la red? ¿Vale? Pues es que esta aplicación de linterna que se instaló muchísima gente te estaba robando datos por debajo, porque no necesita este permiso, ¿vale? Este es uno de los motivos por los que Android cambió su política de permisos. Ahora las aplicaciones te tienen que pedir permiso por permiso cuando las usas, ¿vale? Pero durante mucho tiempo esto era, vamos, gravísimo. Entonces, pensad bien el contexto en el que estáis porque hay riesgos diversos que están a vuestro alrededor. Luego, ¿quiénes son aquí los enemigos? ¿Quiénes son los malos? ¿Vale? Pues hay de diverso pelaje. Os voy a hablar de unos pocos para que tengáis también claro con quién estáis hablando. Esto es un texto que saqué de la web de Deloitte. Es muy interesante porque está muy bien explicado y yo creo que vale la pena que lo tengáis claro. La estafa del CEO, que en términos técnicos de ciberseguridad se conoce como fraude BEC, de Business Email Compromise, es decir, de cuenta de correo de empresa comprometida o de cuenta de correo en general hackeada, ¿vale? Lo que hacen es, te mandan un correo diciendo que es el director general de tu empresa, que hay un proyecto súper secreto en el que están trabajando y que tú eres la única persona en la que confían. De una empresa de 100.000 empleados, tú, Román, eres la única persona en la que confío para que hagas esta transferencia de $20,000 o de 20.000 euros a una cuenta bancaria en Ucrania, ¿vale? Y claro, tú, que ahora mismo acabas de recibir un correo del director general de la empresa, dices, ¡hala! Estoy en el radar de la persona más importante de la empresa. Tengo un futuro profesional, vamos, sin límites. Y te pones a hacer una transferencia a esa cuenta que vete tú a saber dónde termina. Pues este fraude, que puede parecer muy tonto, está muy elaborado y está muy bien hecho. Incluso a veces te llaman por teléfono porque te llega en el correo y te dice, te va a llamar mi abogado. Y te llama el abogado, además, a tu teléfono particular y te dice, oye, Román, la transferencia es urgente y el director general necesita tener el dinero ya movido mañana, ¿vale? Y tú lo haces porque tampoco lo estás pensando mucho, ¿vale? Pues esto lo organizan normalmente mafias profesionales, ¿vale? Estos tatuajes, estas manos que estáis viendo, están sacadas del cartel de la película Promesas del Este. Es una película que trata un poco, pues, del entramado de las mafias rusas, ¿vale? Los tatuajes son reales, los usan estas mafias. ¿Qué pasa? Lamentablemente en Rusia, en Ucrania, Moldavia, también en Brasil, también en China, Corea, hay mafias muy especializadas que se dedican a todo lo que es el cibercrimen, ¿vale? Y están muy especializadas en atacar a la gente y robarle dinero. Entonces de allí vienen muchísimas de las cosas, entre comillas, malas que pasan en Internet, ¿vale? Hay escuelas diferentes, algunos atacan pues a los bancos, otros atacan directamente a los ciudadanos, algunos hacen cosas de secuestro y otras de documentos, como os decía, ransomware, y otras pues hacen ataques directos, cosas así, ¿vale? Luego, para que os deis cuenta un poco, aquí hay un tema ya más complicado. Esta noticia es interesante en The Guardian porque habla un poco de cómo las mafias, los criminales, están relacionados de alguna manera con las agencias de inteligencia rusas, el FSB y el GRU, que son las dos agencias un poco más conocidas y más importantes, cómo tienen una relación y cómo parece que hay ahí una especie de entramado entre mafias, espías, empresas, que es complicado de separar, ¿vale? Para que os hagáis a la idea un poco del mundo en el que estáis. ¿Qué pasa? Los gángsters, las mafias, encima le preparan herramientas de ataque a las agencias de inteligencia, con lo que es un tema relativamente complicado, pero esto no es solamente un tema de Rusia, ¿vale? En Hong Kong se vio claramente que el gobierno chino, de alguna manera, tenía algún tipo de relación con las mafias del cibercrimen y del crimen,
para pelear contra los manifestantes, contra los estudiantes que protestaban, ¿vale? Esto es un artículo del New York Times que también es muy interesante. Tenéis abajo la dirección donde lo podéis leer entero, ¿vale? Y claro, uno piensa, qué malos los rusos y qué malos los chinos. Pero es que esto no es nuevo, ¿vale? No sé si sabéis quién es la persona que tenéis ahora en pantalla, ¿vale? Os doy unos segundos para que lo penséis y le identifiquéis, ¿vale? Es Lucky Luciano, ¿vale? Lucky Luciano, él, Meyer Lansky, Bugsy Siegel y Joe Adonis se consideran las cuatro personas que crearon la mafia italoamericana como se conoce hoy, ¿vale? ¿Por qué os pongo el ejemplo de Luciano? Pues por una cosa muy importante. En la Segunda Guerra Mundial, cuando estaban Estados Unidos preocupados porque se infiltraran espías alemanes en Estados Unidos, pues uno de los puntos de infiltración más graves eran los puertos donde se recibían barcos, ¿vale? Y claro, ¿quién controlaba los puertos en aquella época? Pues la mafia controlaba los puertos. Entonces, Lucky Luciano estaba en la cárcel de por vida, con una condena de por vida, y el gobierno estadounidense se acercó a hablar con Luciano y le dijo, mira, Lucky, te sacamos de la cárcel y te mandamos a Sicilia, pero a cambio tú nos ayudas a detectar a los espías alemanes que estén infiltrados. Y dicho y hecho, llegaron a un acuerdo, a Lucky le dieron el indulto y lo mandaron a Sicilia, y los Estados Unidos consiguieron identificar espías alemanes en los puertos. Para que os deis cuenta que esto no es nuevo, que se hace desde hace mucho tiempo, que lo hacen todos los países, ¿vale? No viváis en el país de los unicornios, ¿vale? Los unicornios, pues bueno, son rosas y están siempre felices. El mundo de la ciberseguridad y de la geopolítica, el mundo en el que vivimos, es muy complicado, tiene muchos grises muchas veces, y a veces pues se toman decisiones de este tipo. Y luego también os tenéis que preocupar bastante porque las agencias de inteligencia son actores muy fuertes de la ciberseguridad, ¿vale? Y os lo dejo aquí un poco para que lo reflexionéis. Luego, claro, con todo este entramado, esta noticia de la revista Wired de hace unos años es interesante, que alguien pueda tomar el control de un ordenador que lleva una planta energética y mover el ratón en remoto, pues es algo que debería asustaros si lo conectáis con todo lo que os he comentado antes, ¿vale? Entonces, claro, todo esto además en un mundo donde tenéis aquí una parte visible, que es la web normal en la que todos operamos, la web que está indexada, una parte que es la deep web, la web profunda, que no la conocen normalmente los buscadores y no la podéis encontrar buscando, y luego la parte de abajo del todo es la dark web, es la web oscura donde se mueven pues organizaciones criminales, gente que necesita secreto y privacidad a muchos niveles, pero es que se mueven también ONGs. O sea, la gente de la Cruz Roja se mueve, por ejemplo, en la dark web. ¿Por qué? Porque trabajan en países que son muy complicados a veces y que realmente, pues si no te mueves en una red anónima, como es la dark web, como es la red Tor, por ejemplo, te estarías exponiendo a la gente a riesgos muy serios, ¿vale? Entonces no penséis en la dark web como que es solo el paraíso de los criminales. Eso, ¿vale? Hay bichos abisales de este pelaje, ¿vale? Y os pueden morder, pero también la utilizan ONGs que necesitan pues hacer cosas pues en países que son relativamente complicados, ¿vale? Luego, en la dark web te puedes encontrar cosas como este señor. Este señor ya no da servicio, pero antes, este tío lo que hacía era por $10 la hora atacaba un sitio web y lo paraba en internet. Entonces yo trabajaba para una empresa que estábamos infiltrados en algún foro de este tipo, y un día vi la noticia, vi la publicidad de este señor, hablé con él de madrugada. Este tío es filipino, o era filipino, a saber dónde está ahora, y claro, yo le dije, me gustaría probar el servicio antes de contratarlo, y el tío me dijo, dame una web, y le di una web mía de un servidor, y vamos, fue darle enter en el chat y que el tío pusiera el nombre de la web, y a los 10 segundos mi web estaba abajo, ¿vale? Se la había cargado en un momento atacándolo con mucho tráfico de red desde muchísimas ubicaciones. Entonces él cobraba $10 por hora por mantenerte una web parada. Para que os hagáis a la idea del tipo de servicios de cibercrimen que se mueven en la web oscura, en la dark web, ¿vale? Un ejemplo, pues si podéis ver, te puedes cargar empresas como Skype o Microsoft o cualquiera, porque esto nadie es invulnerable a este tipo de ataques, ¿vale? Obviamente las empresas, cuanto más grandes y más recursos destinan a la ciberseguridad, más resistentes son a los ataques. Pero acordaos lo que os he dicho al principio, que el modelo de Castillo ya no funciona, ¿vale?
el modelo de castillo no funciona, porque en el momento en que alguien supera la barrera, te hunden. Entonces, lo que funciona es la resiliencia. Y efectivamente, como comenta Popitas, lo que tenían era muchísimos ordenadores zombies a los que podían darles instrucciones para que atacaran un solo sitio. Cuando tú controlas un millón de ordenadores, que cada uno, pues imaginaos, puede tener una DSL de 10 megas, pues tú puedes hacer que un millón de ordenadores por 10 megas generen tráfico contra la web que tú quieras. Entonces, efectivamente, esto se hace con botnets o con redes de ordenadores zombies, ¿vale? Entonces, claro, en un entorno como este, que está rodeado de bichos de todo pelaje, también se puede hackear a los hackers. Entonces, si os dais cuenta, aquí tenéis a los Shadow Brokers, ¿vale? Os voy a poner un poco de contexto. La Agencia Nacional de Seguridad estadounidense, durante muchos años, estuvo desarrollando herramientas de hacking, ciberarmas, ¿vale? O mejor dicho, en mi opinión, cibermuniciones, ¿vale? Entonces, la NSA tenía estas ciberarmas y un grupo de hackers conocido como Shadow Brokers los hackeó a ellos y les robó las ciberarmas. De hecho, si avanzamos un poco para que lo veáis, aquí tenéis una lista de algunas de las ciberarmas. Esta en concreto, Eternal Blue, es la ciberarma que usaba la infección de WannaCry, la que hemos hablado al principio, para atacar, para propagarse. Entonces utilizaba esta ciberarma para propagarse automáticamente, porque era un problema de seguridad en Windows 7 que prácticamente lo tenían todos los Windows 7 del mundo, porque la gente además no había parcheado bien, no había actualizado bien los sistemas. Entonces, claro, un grupo de hackers hackea a la Agencia Nacional de Seguridad para robarle las ciberarmas. Entonces, se puede hackear a otros hackers, para que os hagáis a la idea. Y como muestra, esto que vais a ver ahora es el código de WannaCry por dentro, ¿vale? Y ahí tenéis una cadena que seguramente tenéis que reconocer porque es la dirección de Bitcoin en donde pedía dinero la gente de WannaCry, ¿vale? Y es muy interesante porque, claro, este bicho está muy mal hecho. Eso que estáis viendo efectivamente es hexadecimal. Es el desensamblado de WannaCry por dentro, ¿vale? Entonces, eso es una dirección de Bitcoin. Y claro, está mal programado este bicho porque normalmente los bichos de las mafias que están bien hechos, lo que suelen hacer es generar una dirección de Bitcoin por cada infección. ¿Por qué? Pues porque, claro, si esta es la dirección de Bitcoin de estos mafiosos, yo puedo quitarla y poner la mía y volver a lanzar la infección. Que en WannaCry hubo mucho listo que cuando se dio cuenta que dentro del ejecutable del bicho estaba metida a fuego esta dirección, la reemplazaron por la suya propia y la volvieron a lanzar. Con lo que se puede hackear a los hackers, ¿vale? Entonces, uno puede luchar contra ellos y defenderse. Más contexto que yo creo que es muy importante que lo tengáis claro. Absolutamente todo tiene que ver con la seguridad y la ciberseguridad en el mundo tecnológico. Y os voy a ir dando ejemplos rápidos, ¿vale? Os voy a preguntar, ¿qué es esto? Y vosotros me diréis, pues una televisión. Y yo os diré, pues no, esto es un ordenador, porque es una Smart TV, porque tiene dentro un sistema operativo, porque está conectada a Internet y porque se puede hackear. Muy bueno, Popitas, es un ordenador, muy bueno, efectivamente. Y como tal, tú puedes hacerle 8.000 maldades y se pueden hackear las teles, ¿vale? Pero lo más alucinante es que se pueden hackear los gobiernos. Esta noticia que estáis viendo, Russian Hacking in the US, es decir, que se sospecha que Rusia hackeó las elecciones de Estados Unidos para que ganara Donald Trump, ¿vale? Podéis buscar muchas noticias de esto porque esto es muy serio. Y el sitio donde podéis ver esto es el New York Times, no es un periódico cualquiera, ¿vale? Entonces, claro, estamos hablando de que se puede hackear las elecciones de una nación, de un país, ¿vale? Por eso es tan importante que tengáis esa conciencia de ciberseguridad, porque casi todo se puede hackear. Y cuando digo casi todo, se pueden hackear los coches, los Tesla y los Jeep tenían una vulnerabilidad, que claro, al autopiloto de Tesla le dieron el mayor rating de seguridad de Estados Unidos, pero se pueden hackear. Y podéis ver cómo incluso podían duplicar las llaves de los Teslas, un ataque que supuestamente es imposible. Pues se demostró que se podía hacer, ¿vale? Y de hecho, unos amigos míos lo hacen con distintos tipos de vehículos, demostrando que las llaves son vulnerables, que puedes duplicarlas. Y si no puedes duplicarlas, puedes escuchar cómo alguien abre su vehículo dándole al botón y tú puedes replicar esa señal para volver a abrirlos, ¿vale? Y aquí tenéis un poco. Los Chrysler, los Teslas, los Jeeps se podían parar en remoto, en marcha, provocando un accidente. Se pueden hacer muchas cosas.
Qué bueno el comentario de Fabianaco. Dice si se puede hackear una Thermomix. Pues las nuevas Thermomix están conectadas a internet. Con lo que, ay, 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 a mí miedo me daría lo de la Thermomix. O sea que cuidado con eso. ¿Vale? Si veis, además, los teléfonos móviles, lógicamente, también son ordenadores, se pueden hackear. Aquí había una guerra entre el FBI y Apple sobre si podían o no descifrar el teléfono de un terrorista, ¿vale? Y claro, en todo este contexto de la tecnología, los niños tienen juguetes, ¿vale? Y juguetes que, madre del amor hermoso, tened mucho cuidado con los juguetes, tenéis que ser profesores de los niños y de los menores, ¿vale? Porque juguetes como los de VTech fueron hackeados hace tiempo, ¿vale? Y robaron toda la información que los niños estaban guardando en su nube. Y esto no ha sido un caso aislado de VTech. De hecho, Alemania prohibió terminantemente todos los dispositivos de VTech porque los consideraban peligrosos. Pero es que salieron las fotos de los propios niños que los hackers habían robado del servidor de VTech y habían publicado en internet. Que claro, vete tú a saber qué tipo de hackers eran estos, porque eran cibercriminales realmente, porque yo me considero un hacker y yo no me dedico a hacer este tipo de cosas, ¿vale? Pero es que es peor, ¿vale? Es que también 5 millones de cuentas se pueden hackear las muñecas conectadas, ¿vale? Y aquí las Barbies tenían conexión y es gracioso porque el hacker que descubrió la vulnerabilidad, para demostrar que las muñecas eran vulnerables, lo que hizo es entrar al servidor donde las muñecas tenían grabado la voz y por ejemplo decían pues te quiero mucho, pues claro, ellos reemplazaron la voz, en vez de diciendo te quiero mucho, se pusieron a decir mata a tus padres, mata a tus padres, ¿vale? Entonces claro, era gracioso, pero es muy siniestro, porque si cualquiera puede reemplazar las grabaciones de las muñecas, pues imaginaos lo que puede pasar, ¿vale? Y es que el problema de estas cosas, esto es una viñeta de hace muchísimos años, pero que siempre está vigente. Y es que en internet nadie sabe que eres un perro, hasta que hackean tu ordenador y saben todo de ti. Entonces tenéis que tener muchísimo cuidado porque realmente la ciberseguridad afecta a todo. Como bien comenta Popitas123, la palabra hacker se refiere a alguien que es muy experto con la tecnología. No tiene necesariamente que ver con el crimen. Los que cometen delitos son cibercriminales, ¿vale? A mí me pasa también, incluso, que uso la palabra sin pensar el contexto en el que la estoy usando. O sea que muy buen comentario, Popitas123. ¿Vale? Y el futuro a mí me parece maravilloso. ¿Vale? El futuro no tiene límite. O sea, os dejo esta diapositiva para que la reflexionéis sobre si se van o no a informatizar los trabajos, a robotizar los trabajos. Esta diapositiva habla de que hay muchos trabajos que se pueden robotizar. Haced la reflexión de qué tipo de trabajos son fáciles de automatizar, porque a lo mejor no os interesa trabajar en ese tipo de trabajos. Pero yo, mi recomendación personal es que trabajéis de lo que a vosotros os haga felices, ¿vale? Vais a estar trabajando muchísimas horas al día, muchas horas que tenéis que dedicar al trabajo. Si estáis haciendo algo que no os gusta o no os hace felices, no vais a ser felices vosotros, ¿vale? Entonces, no elijáis una profesión porque os digan que tiene mucho futuro. Elegid una profesión porque os va a hacer felices, ¿vale? Porque si no, vais a estar pasando muchas horas haciendo algo que no os gusta. Entonces, mirad el futuro con pasión. Pensad que hay muchas revoluciones que van a llegar. El Bitcoin, el poder pagar de manera anónima con dinero digital, es muy importante. O sea, esto es un cambio radical. Este dinero, el Bitcoin, no lo controla ningún país. Se podría decir que lo controla China porque controla la mayor parte de la red. ¿Vale? Pero hay otras monedas que no las controla nadie. Entonces, pensad un poco innovaciones que pueden venir derivadas de este tipo de cosas. Y ya me voy a poner un poco intenso, ¿vale? Pero esto no es una broma. Elon Musk tiene una empresa que está estudiando cómo añadir memoria extra a nuestro cerebro, ¿vale? Y la idea es que te puedas pinchar algo en el cuello conectado a tu propio cerebro y que te extienda el almacenamiento, ¿vale? Pero sed ambiciosos también con esto. Igual que te pinchas memoria, te puedes pinchar idiomas, o te puedes pinchar el diccionario completo, o te puedes pinchar un esquema de ingeniería de una máquina muy complicada, ¿vale? Entonces es muy importante que penséis en ambicioso porque hay gente que lo está haciendo, ¿vale? Hay personas que están pensando en cómo va a ser el mundo del futuro y ya están trabajando para ello. Si os fijáis, esto es el emotive, el epoch, es una herramienta que tú te pones una diadema en la cabeza y te permite con la mente controlar cosas, ¿vale? Y ahí lo que estáis viendo es un señor controlando un dron con la mente. Y pensaréis, madre mía, qué disruptivo y qué puntero es esto. Pero es que esto es de hace 10 años, ¿vale? Esto ya se podía hacer hace 10 años. Ahora,
Yo tengo una diadema en casa que es de otra empresa que se llama NeuroSky, que cuesta 90 euros esa diadema. Y con esa diadema yo me la coloco y puedo jugar a videojuegos, ¿vale? Puedo hacer muchas cosas con esa diadema. De hecho, estuve en un proyecto de salud en el que simplemente con la diadema, pensándolo, activabas un sistema para levantar a una persona discapacitada de la silla de ruedas. Solo levantarla y solo sentarla, ¿vale? Nada más. No era para moverla, solo se levantaba y solo se sentaba. Pero es que es una tontería, porque con esa diadema tan barata, el pensamiento de me quiero levantar es muy fácil de entrenar y no necesitas que sea muy precisa, solo necesitas que ese entrenamiento funcione bien. Entonces la persona se podía levantar y se podía sentar. Y luego ya con un exoesqueleto pues, se podía mover de otra manera, pero eso es otro proyecto más complicado. A mí me interesaba la parte de me levanto, me siento. Y eso es trivial hacerlo con la NeuroSky, ¿vale? Que es un poco pues, la competencia de Emotiv. Emotiv es cara, pero es hiper efectiva midiendo un poco la lectura de las ondas cerebrales. Entonces, yo os animo a que miréis el mundo con ojos ambiciosos desde el punto de vista de la innovación. Se pueden hacer muchas maravillas. Cada vez que escuchéis a alguien que os dice, está todo inventado, esa persona es la que tiene las limitaciones, no vosotros, ¿vale? No está todo inventado, como vais a ver un poco más adelante en la presentación, ¿vale? Luego, muy importante, se pueden hacer cosas que pueden cambiar el mundo. Esto que os he puesto es una noticia de un padre cuyo hijo es diabético y resulta que la empresa que vendía las dosis de insulina y los dosificadores de insulina subió el precio un 5.000%, ¿vale? Un 5.000%. Muchas familias no podían pagar el dosificador y desde luego no podían pagar mensualmente las dosis de insulina. Entonces este señor se fabricó con una Raspberry Pi un dosificador de insulina para su hijo, porque no lo podía pagar, ¿vale? Y lo fabricó él. Pensad que podéis cambiar el mundo con vuestros cerebros, podéis cambiar la tecnología, podéis hacer cosas en ciberseguridad, podéis innovar, ¿vale? Proyectos muy locos, muy locos, muy locos que veis por el mundo. AlphaGo es la inteligencia artificial, es el laboratorio de inteligencia artificial y en concreto AlphaGo es la inteligencia que juega al Go. El Go es un juego de tablero hiper complicado, muchísimo más complicado que el ajedrez, que se suponía que nunca podrían jugar los ordenadores, porque para ganar en este juego tienes que tener pensamiento estratégico, ¿vale? Bueno, pues os recomiendo que veáis en Netflix, si lo tenéis, el documental sobre AlphaGo, porque madre mía, vedlo, porque os va a cambiar la mente sobre lo que las implicaciones que tiene la inteligencia artificial para el futuro. Hay una charla muy interesante de una persona que ahora no me acuerdo el nombre, ¿vale? Pero luego ya, si no, os lo pegaré en la documentación para que lo podáis ver, que hablaba de que cuando sacas al genio de la inteligencia artificial de la botella, va a ser muy difícil volver a encerrarlo, porque la inteligencia artificial, cuando sea fuerte, por decirlo de alguna manera, va a ser muy poderosa, ¿vale? Luego, otros proyectos más locos todavía. Hay un proyecto que se llama el Proyecto Avatar, que es un grupo de gente con mucho dinero, porque para formar parte de este proyecto tienes que adelantar 200.000 dólares. En este proyecto, esta gente quiere para el 2030 un avatar con un cerebro artificial donde se pueda transferir la personalidad de la gente, ¿vale? No sé si habéis visto la película de Los Sustitutos de Bruce Willis, pero os recomiendo que la veáis porque os vais a reír un poco. Pero esto no es un proyecto de tres locos, ¿vale? Este es un proyecto donde hay gente metiendo dinero para intentar conseguir realizar esto. Yo no sé cómo va, porque no tengo ese dinero para meterme en el proyecto, pero vamos, no sé, espero que vaya bien o mal, no sé qué esperar, sinceramente. Y luego recordad lo que os he dicho, cuando la gente os dice que está todo inventado, es mentira, no está todo inventado. ¿Qué creéis que es esto que estáis viendo en pantalla? Animaos a decir cosas por el chat, a ver si acertáis. muy buena, Popitas 123. Es un hacha, ¿vale? Esto es un hacha que inventó un finlandés hace unos años, ¿vale? Poned en contexto lo que es un hacha. Es una herramienta que los humanos llevan usando aproximadamente entre 30 y 100.000 años, ¿vale? No está muy claro cuándo se pudo inventar el hacha realmente. Pero es un invento que durante decenas de miles de años no ha sufrido ninguna modificación. Hasta que llegó este finlandés y este hacha corta troncos a una velocidad que es impresionante. Os recomiendo que lo busquéis en Google y veáis los vídeos. Hacha, inventor finlandés, con esos términos. Vais a alucinar.
se puede innovar, se pueden crear cosas nuevas. No hagáis caso a la gente que os dice que no se puede. Que tú no puedas no quiere decir que yo no pueda, ¿vale? Esa es la reflexión que tenéis que hacer siempre. Y luego es muy importante que penséis también en ambicioso sobre el futuro. Este señor, que tiene sus buenos 80 años, en mi opinión, tiene la cabeza muy clara sobre lo que se puede hacer con la innovación y con Internet. Si os dais cuenta, lo que viene a decir es que la democracia como sistema político apareció gracias a la imprenta. Y claro, la pregunta es, ¿y qué va a pasar con Internet? ¿Vale? Pues es una pregunta muy buena que este señor de 80 años la tiene más clara que mucha gente de 18, de 20, de 30 y de 40. ¿Vale? Es el expresidente de Chile, Ricardo Lagos, un señor muy interesante. Pero claro, cuando os digo que me iba a poner intenso, es que os voy a hablar de cosas muy locas. ¿Vale? El presidente de Huawei, en una charla sobre la estrategia de Huawei para el futuro, dice... ¡Uepa! Perdonad, que he retrocedido. Dice, ¿vale?, que se están preparando para una humanidad en la que la gente vive para siempre y en la que puedes hablar con tus familiares fallecidos, ¿vale? No sé si habéis visto un episodio de Black Mirror donde hacen algo en esa línea, ¿vale? Y de lo que están hablando es de que a base de obtener información digital de una persona la vas a poder reconstruir virtualmente y claro, dices, madre mía, pero es que si además, si no te mueres, si eres inmortal, porque la biotecnología también está evolucionando muy rápido y la nanotecnología ya veremos porque está ahí paralizada, pero ya veremos qué pasa. Imaginaos dentro de 50, 100 años que la humanidad no muere. Pues te puedes ir a visitar otra estrella. Y pensad que Próxima Centauri está a 4,5 años luz, más o menos. Pero claro, si puedes tardar 200 años porque no te mueres, ya te da igual, ¿vale? Simplemente coges la nave espacial y vas viajando, ya llegarás, ¿vale? Entonces pensad un poco en ambicioso sobre todo lo que hay en el mundo que os rodea, porque hay mucho que hacer, hay mucho que innovar y se pueden hacer muchas maravillas, ¿vale? Así que tened ese pensamiento de hacker, pensad en cómo abrir las cosas, cómo mejorar las cosas, cómo crear cosas nuevas, porque aquí está el concepto de la singularidad tecnológica. Este concepto lo inventó John von Neumann en los años 60, ¿vale? Aunque mucha gente se lo atribuye a Ray Kurzweil y a Vinton Berg, ¿vale? Pero es realmente de von Neumann. Y lo que viene a decir es que cuando haya una inteligencia artificial de verdad que sea autoconsciente de sí misma, al día siguiente no vas a poder hacer ninguna predicción, porque todos los avances científicos los va a investigar al segundo, va a estar constantemente avanzando y avanzando y avanzando y avanzando, y va a poder inventar cualquier cosa. De hecho, hace poco hicieron un experimento unos científicos, soltaron una inteligencia artificial a artículos científicos publicados en los últimos 30 años y ella solita ha hecho más de 400 descubrimientos que ya estaban publicados pero que no se había leído a nadie, ¿vale? Y ha republicado 400 descubrimientos importantes que se han patentado que nadie se había leído el documento científico, pero ella sí, porque se los lee automáticamente. Entonces, reflexionad un poco sobre eso, ¿vale? Todo es posible. Todo es posible, meteos eso en la cabeza y ese es el pensamiento que hay que tener para el futuro. Pero para que todo sea posible lo tenemos que dotar de sensatez, de una serie de reglas para poder convivir todos, para evitar que los cibercriminales aprovechen, porque claro, estamos pensando en el uso bueno de la inteligencia artificial, pero un criminal puede utilizar la inteligencia artificial para hacer daño, ¿vale? Todo esto que estáis viendo aquí es lo que conectaría una ciudad, ¿no? Iluminación, semáforos, zonas verdes, coches, basura, transporte, personas... Pero claro, igual que esto son servicios que pueden estar alimentados por tecnología, pues lamentablemente también pueden ser hackeados, ¿vale? Y también se puede hackear a las personas y se puede hackear el transporte. Y a lo mejor las plantas tienen sistemas conectados a Internet y a lo mejor se hackean las cámaras de la ciudad. Y igual que os hemos enseñado la noticia antes del Ayuntamiento de Jerez, se puede hackear la ciudad. Entonces hay que pelear contra estos enemigos de la sociedad que son los criminales, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos un futuro por delante enorme, pero ese futuro no lo tenemos que ver con los ojos cerrados, haciendo un poco la avestruz. Tenemos que mirar al futuro con los ojos bien abiertos, ¿vale? Entonces yo os diría que hay una premisa muy importante que tenéis que tener. Estas son las leyes de Clark, ¿vale? Arthur C. Clarke, el escritor de ciencia ficción de 2001 y otras novelas de ciencia ficción, tiene estas tres leyes que son geniales. Dice, cuando un distinguido pero anciano científico afirma que algo es posible, con casi total seguridad tiene razón. Cuando afirma que algo es imposible, con casi total seguridad está equivocado.
Repetíos esto muchas veces. Cuando alguien os diga que algo no se puede hacer, reflexionad y pensad, a lo mejor no lo puedes hacer tú, yo sí lo puedo hacer, ¿vale? La única manera de descubrir los límites de lo posible es aventurarse un poquito más allá de ellos en lo imposible. Pero la que más me gusta es cualquier tecnología lo suficientemente avanzada no se puede distinguir de la magia, ¿vale? Muchas gracias por vuestra asistencia y vuestra atención. Pues Román, muchísimas gracias a ti por estar con nosotros esta tarde de sábado. Hemos disfrutado, muchísimas gracias por el tiempo. A los demás que nos habéis seguido por Twitch, recordad que por hoy terminamos, pero mañana tenemos muchos más streamings aquí y en juntosdesdecasa.com. Román, mil gracias por todo y estamos en contacto. Gracias por colaborar. Gracias, Víctor, muchísimas gracias. Tenéis mi cuenta de correo ahí por si queréis contactar, ¿vale? Muchas gracias. Genial, gracias a ti.